Muy buenos días a todos. Tenemos a todos los medios de comunicación en contra. A todos. Salvo raras excepciones. Y honrosas al mismo tiempo. Pero a todos. Y digamos que todos aquellos valores que son reclamados para la sociedad. Y se demanda hoy en día que esos valores estén muy presentes. Cuando se trata del Real Madrid, no aplica. Para el Real Madrid, no. Al Real Madrid, todo el mundo le puede decir lo que quiera, atacarlo, vilipendiarlo. Pero mira por dónde, que hoy, con las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en cualquier red social, les ha salido un grano en el culo a esta panda de sinvergüenzas. Porque no son otra cosa que sinvergüenzas, odiadores y en algunos casos racistas. Dentro vídeo. Bueno, comenzamos haciendo un apunte de la Copa del Rey. Bueno, el Atlético de Madrid ayer. Eh, le pasaron por encima otra vez. El Athletic Club fue más intenso, fue más efectivo. Cuando el partido estuvo un poquito más igualado al primer tiempo, pesó mucho más en las áreas y demostró, en definitiva, ser mejor que el Atlético en toda la eliminatoria. El Atlético de Madrid, a... hoy es 1 de marzo, en... le queda la Copa de Europa. No le queda nada más que la Copa de Europa el día 13 de este mes. Recibe al Inter que ya les pudo meter tres o cuatro en el Giuseppe Meazza, que al final no se los metió porque no estuvo acertado, pero le pasó por encima también. Y ahí se juega la temporada, porque en la Liga está 13 puntos, la Copa del Rey ya fue, y su máximo éxito este año es haber eliminado al Atlético de Madrid en la Copa del Rey, que no le vale de nada, y poco más, porque nosotros los eliminamos de la Supercopa de España para ganarla. Pero estos se dejan el alma con el Madrid para nada. Este es el resultado. Y mientras tanto, el mejor entrenador, el, más, el mejor pagado del mundo, pues ahí está. O sea, como no le exigen nada, pues bien. Y los del Atleti, aplaudiendo con las orejas, que es lo que llevan haciendo muchos años. Muy bien, gracias. Tema zanjado. Como suele pasar con Atlético de Madrid. Te dura un minuto. Listo. Bueno, lo decía antes, en la entradilla, el Real Madrid puede ser atacado y vilipendiado por cualquiera, de cualquier manera y de cualquier forma. Aquello que medios de comunicación y la ley, y la ley eh, piden a la sociedad, exigen a la sociedad eh, de obligado cumplimiento, y es normal, porque estamos en los tiempos que estamos, y que incluso está penado de distintas maneras si no se cumple con ello, normas de comportamiento, eh, el tema del racismo, el tema de, eh, bueno, muchas cosas, ¿no? Eh, resulta que cuando se trata del de Real Madrid no aplica, no aplica, pueden decir lo que quieran. Y como no hay quien les replique, porque hasta ahora los medios tradicionales han manipulado el mensaje, han influido sobre las personas, mandando su relato de siempre para crear una opinión y un estado colectivo de, de forma de percibir las cosas, pues ahora como... Nosotros, los youtubers principalmente, y por supuesto en otras redes sociales también, ¿eh? puede ser de Twitter, puede ser Twitch, puede ser Instagram, puede, lo que sea, pero principalmente los youtubers hemos conformado un frente contra esta gentuza, entonces se quejan. Es el caso de HPN, de esta cadena que yo varias veces he dicho en mis vídeos que no puedo lograr. Entender yo que vengo del mundo empresarial, donde eh, aparte de la eficacia, eh, la eficacia en los recursos para hacer rentable una empresa, una de las cosas más importantes en una empresa es la imagen. No logro entender cómo la cadena más importante de deportes del mundo, posiblemente, tiene a una panda de garrulos ahí metidos, eh, no todos ¿no? pero hay una buena panda de garrulos. De auténticos eh, ineptos hablando de fútbol. Y eh, en medio de sus discursos, oye, trasladando unas opiniones que son propias de barra de bar, pero de las una, dos de la mañana para adelante, ¿eh? cuando ya empieza a hacer efecto ciertas sustancias. Es increíble. Y entonces, pues como que no somos tantos, ¿eh? O sea, YouTube Real Madrid. Joder, estamos creciendo, es verdad, gracias a Dios, pero YouTube Barça es mucho más grande. Todo el tema de las redes sociales en Barcelona es más grande que la del Real Madrid. Hay mucho más mononeuronal que gente normal. Entonces, ¿qué te crees? ¿Que los madridistas y el Real Madrid no tienen que aguantar a las redes sociales del Barça también o qué? Bueno, pues oye, hay que joderse, aguantar y contraatacar y, y entrar en el debate, que a veces es más o menos acalorado, pero oye, ya está. A nosotros nos dicen de todo y tenemos que aceptarlo y nosotros también le, le pegamos duro y también lo tiene que aceptar. Ya entra eso en el juego. Ah, pero los medios tradicionales no, no. No, porque esta gente sigue viviendo, no sé, en el siglo XX, ¿no? 30, 40 años más atrás. 20, me da igual, que no había lo que hay hoy en las redes sociales. Y creen que todo lo que dicen o tal es, vamos, hora de Dios sí. Y eso es lo que, lo que permanece. Y claro, ahora les ha salido un grano en el culo. Entonces, Jorge Ramos, que ha dicho las barbaridades más grandes del Real Madrid que se pueden decir delante de una cámara, parece que no le gusta esto porque le han dado en el culito, le damos. Pues no te queda nada, campeón. Entonces el tío se quejaba amargamente. Impresionante la cantidad de programas del Real Madrid que hay en los YouTube, en los Instagram, de muchachitos jóvenes, eh, con, no sé, no se sabe cómo, que están dedicados pura y exclusivamente a inflar al Real Madrid. Y que es toda una maquinaria que existe. No me consta, no lo tengo probado, sí. no tengo pruebas, pero alguien que se dedica mucho a esto de andar con la tecnología y las redes sociales dice: es apabullante la cantidad de programas que hay y destrozando a todo aquel que se le ocurra decir algo que a ellos no les guste. Bueno, eh, un montón de chiquitos, no, de chiquitos no, mira, hay chiquitos los hay más mocicos y ya los hay hombres y gente ya más con más edad como yo y eso es una desgracia para vosotros pero si fueran todos chiquitos aún tardaría un tiempo en llegar esto que os va a fiscalizar cada vez más el problema es que ya la sociedad se está acostumbrando a las redes sociales, ya la sociedad se está informando más en las redes sociales, ya la sociedad está usando las redes sociales. A 10 años vista, y a lo mejor me estoy pasando ya, ya me estoy pasando seguramente, todo el sistema de comunicación en el mundo entero, global, tal como lo conocemos hoy, habrá desaparecido. No desaparecido, pero será residual. Es así. Cada año que pasa, vemos como las redes sociales es la plataforma de comunicación, interacción con eh, el usuario, que oye, aparte de los que usamos las redes o aparte de los que emitimos programas en redes, también somos usuarios y consumimos a, pues, otros contenidos. No te das cuenta, no, no te das cuenta porque no te da para más, Jorge Ramos. Si tú te crees que puedes seguir... Soltando bilis por la boca y que nadie te va a decir nada. ¿Piensas que sí? Bueno, pues ya está. Igual que piensa el garrulo que tenéis ahí del Rafael Ramos, que puede decir que el franquismo toda la vida favoreció al Real Madrid cuando es mentira, cuando hoy cualquier usuario puede informarse en redes sociales, en Internet, en donde sea, y que se va a callar, no, le va a atacar por ser un mal informador, un palurdo absoluto no tener ni idea de lo que está hablando y, y bueno, y, en fin, es que no sé qué más adjetivos ponerle que, es que es un inculto, se acabó, no hay nada más que hacer el Jorge Baraballe este está transmitiendo un partido del Club Barcelona para un montonazo de gente, millones de personas seguramente porque vosotros tenéis ahí la señal para toda vuestra franja, para, para vuestra zona y se le ocurre largar un comentario hablando de los árbitros del Real Madrid, este pedazo de sinvergüenza, mentiroso, mentiroso, que sin embargo no habla nada del caso Negreira. No. El Fútbol Club Barcelona, que es el único equipo que está en los juzgados, autor del escándalo de corrupción deportiva más importante de la historia del fútbol, lo vamos a repetir hasta la sociedad. Hasta la saciedad lo vamos a repetir hasta la saciedad. Y va a ser noticia en todos lados. Y mientras no se acabe el caso, peor para el Barça. Peor para el Barça. Antes tardará en... Re... Más tiempo tardará en refundarse, más tiempo tardará, quiera o no quiera, por las buenas o por las malas, eh, a admitir lo que ha hecho y a poder empezar de cero. Y os vamos a dar con esto en la cara a ti, a Espien, a cualquiera. Continuamente, traca, 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 hasta el aburrimiento. Y ya está. Y eso es lo que os queda de aquí en adelante. Y entended que la vida ha cambiado. La vida ha cambiado en, en todo esto. No sois profesionales, no lo sois. Sois un medio de desinformación. Y que la gente ahora es muy exigente, lo es incluso en nuestros canales, no lo va a ser con vosotros, que hay que pagar por. ¿eh? Por veros. Estos canales los pagan la, la publicidad. Nosotros no le pedimos nada a nuestros suscriptores. Pero vosotros vivís y cobráis de lo que paga el que está suscrito a, a la plataforma, que tiene los derechos. ¿Os creéis que la gente no os va a exigir? Os van a dar hasta en el paladar y nosotros también. Y a partir de ahora es lo que hay. Y tú, el Rafael Ramos, el Jorge y cualquier imbécil que diga. Cualquier tipo de estas gilipolleces, pues le vamos a poner las orejas como las de Topollillo. Y además, ¿y si os gusta bien, si no, también. Pero después aquí en España, porque esto deis bien, eh, es una vergüenza, pero en España el tema es que hay gente que sí sabe la historia del fútbol, otra cosa es que no la quiera admitir por intereses o por lo que sea, por línea editorial, por lo que sea. Y sin embargo, esta gente... Es capaz de, con una mano, predicar y con la otra, garrotazo. Fijaros en, en la foto de El Desmarque, de la Televisión 4. ¿Eh? Ahí tenéis al Manu Carreño. Para hablar del de partido del domingo en Valencia, fíjate qué imagen pone. Pero esto, esto es del Desmarque. Bueno, ya los conocemos. ¿eh? Esto es eh, Grupo Prisa, ¿eh? Esto es antimadridismo puro, lo es eh, históricamente, pero no es porque yo lo diga, es porque tiene su historia. Ya os conté, por ejemplo, el tema de, de Santi Segurola y por qué viene el odio al Madrid. El Madrid a estos tíos le quitó los privilegios, le quitó en su momento los derechos del... No se los quitó, el Madrid se los dio al mejor postor. Y tal, entonces, desde aquella es odio eterno al Madrid. Bueno, ¿tú te crees que se puede de alguna manera? No hay poner esa foto para comentar las noticias del partido del domingo. Hay cosa más ruin, de bajeza moral más grande que esto. Y que nos cuenten lo que quieran. Es injustificable esa foto. Ahí lo tenéis. El desmarque al señor Carreño. Esta basura mediática. Bueno, grupo prisa. Tampoco hay que decir. Mucho más. Es una vergüenza intolerable. Vergüenza intolerable. Después tenemos al. Bueno, este ya no. Este es un cromañón. Eh, el Nacho Cotino, este, de la Ocho Mediterráneo. Este señor tiene. Bueno, que ha incendiado todo, que por lo menos Valencia, que ha tratado a Vinicius de lo peor, instigador de todas las campañas cuantas puede haber contra el Real Madrid y contra Vinicius. ¿Va a hacer algo con todo su mensaje de podredumbre que ha lanzado a los cuatro vientos que nace de una mentira? Sí, sí, de una mentira, de una mentira eh, lanzada por el abogado de uno de los delincuentes racistas para defender a su cliente, que dijo que Vinicius había dicho que toda la grada le había... Dicho, gritado, insultos racistas. Cuando ahora hemos, eh, oye, la agencia EFE ha conseguido la declaración de Vinicius y no dice nada de eso en ningún momento. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer, Nacho Cochino? ¿Qué vas a hacer, Cotino? Perdón. Estoy imitando a Iván Sancagoncio, de El Sport el otro día con. Ancelotti, bueno, ¿qué? ¿Qué vas a hacer, campeón? ¿Qué vas a hacer? Porque en la declaración, la, transición de la, o sea, la transcripción de la declaración, lo que se demuestra es que él lo que dijo es que se sintió ofendido, ofendido, y que había ha habido insultos ya desde fuera del campo, y es verdad. Y habló, y habló de, dijo que la grada estaba muy exaltada precisamente por todo esto que vosotros sembráis. Pero no dijo en ningún momento que toda la grada le hubiera oye, lanzado improperios eh, racistas, eh, insultos y demás. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a usar uno de esos editoriales de mierda que expulsas por la boca en tu programa de mierda que ven los fanáticos? ¿Vas, vas a pedir perdón? Digo yo, no sé. ¿O vas a seguir manteniendo esta mentira? Es que de verdad, para dar clases de moral, como das tú, primero no hay que ser como tú. Para empezar. No tienes credibilidad ninguna. ¿Eh? O sea, primero es eso. ¿no? El lo que tú representas no hay que ser como tú. Y después hay que documentarse. Porque tú eres un periodista, ¿no? O eres un. No cualquiera que pasaba por ahí lo pusieron ahí. Bueno, a lo mejor sí. Nada, no he dicho nada, olvídate. A lo mejor no he dicho nada. Javier Tebas, ¿todo van a ser denuncias contra Real Madrid Televisión? O vamos a hacer algo con quien realmente está impulsando y mandando un mensaje que puede crear y, y generar realmente violencia. ¿Eh? Porque esto puede traer problemas. Vamos a ver el sábado. Vamos a ver el sábado. A ver si no pasa nada. Hoy hemos visto episodios de bastante tensión últimamente en el fútbol. Una cosa es el debate y la opinión, acalorada a veces. Y otra cosa es gente que, como este señor, ha mentido y ha puesto toda una afición en contra de un club y de un jugador. Diciendo que ha dicho esto, aquello y lo otro cuando no lo ha dicho. ¿Ahora qué? Digo yo que la Liga y el Comité de Antiviolencia podía dejarse de gilipolleces y meterse en lo que realmente es importante, ¿verdad? En fin. Las redes sociales, la interacción entre los usuarios, los creadores de contenido que somos nosotros y todo, todos los eventos que hoy en día. Eh, Forman parte del entretenimiento, ¿verdad? deporte, música, lo que sea. No dejéis pasar ni una. Ya está. Con vuestros iguales, debatid. Y oye, en un debate acalorado a veces eh, puede ir la olla cualquiera, pero siempre que sea de igual a igual. Ahora, a estos tíos que hablan para millones de personas, retransmiten partidos para millones de, de personas, tienen problemas deportivos, post partido o lo que sea, para millones de personas y tal, cada vez que ataquen al Real Madrid con mentiras, que no sean ataques deportivos, que decir, mira, el Madrid no juega una mierda, este jugador está como el culo, tal, tal, lo que sea, el entrenador es un fiasco, hay que echar a todo el mundo. Ta, ok, eso todo es válido. Ahora, en el momento que a mí me digas que el Madrid de Franco no sé qué, cuando es mentira. Que este jugador o aquello, cuando es mentira, lo vimos en su momento con fe de Valverde. Le pegó al otro. ¿Ahora qué? Mentira. Es un juzgado. Esto de Vinicius, mentira. A por eso. A, 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 a esa gente, a por ellos. A por ellos, pero de, a por ellos. A por ellos quiero decir, no violentamente, con la palabra y demostrándole, deja, vamos, sacándole a, a reducir sus vergüenzas. Eso es lo que hay que hacer. Ya está. Y los chiquitos de las redes sociales, que no tengo pruebas para demostrarlo, ¿eh? pero me dicen que te vas a cagar. Porque esto no va a parar. Te vamos a dar. Hasta que el paladar, coña, está quedado bien. A la Madrid, nos vemos en el siguiente.